Las BPA, que también son aquellas prácticas diarias que llevarían a que el producto final sea inocuo, como, bueno, inocuo quiere decir sin contaminantes químicos, físicos o biológicos, y que también incluyen la preservación del ambiente y la seguridad del personal. De alguna forma, como define un colega mío, es aplicar el sentido común. Van desde que yo tengo, si es que tengo vivero o compro el plantín, lo planto, lo voy cuidando hasta que empiece a producir lo que sea, una fruta, una hoja o la hoja de yerba. La cosecha, en algún caso la manipulación, que no sería este caso, porque la manipulación por ahí tiene que ver más con un galpón de empaque de fruta. En este caso sería hasta la tranquera. La cooperativa Piporé cuenta con aproximadamente 59 socios, de los cuales creemos que entre 8 o 10 productores son los que van a iniciar con esta práctica. Y el número de, digamos, de hectáreas lo vamos a ver ahora en el transcurso de este año, pero esperemos que sean entre un número superior a 300, 400 hectáreas de yerba mate. Los productores de la cooperativa se caracterizan, digamos, por, o sea, dentro de la cooperativa hay un variado de productores, desde 10.000 kilos de hoja verde hasta los productores de 2 millones o 3 millones de hoja verde, con aproximadamente 10 hectáreas de yerba hasta 150, 200 y más hectáreas de yerba. Por una convocatoria que hemos recibido del instituto y atendiendo a que el mercado europeo, árabe y de todos aquellos que necesitan de nuestro producto, porque nosotros el 40% de nuestra producción es exportada, es un condicionamiento que dentro de muy poco tiempo va a ser necesario hacerlo. Hemos tenido ese privilegio de que nos hayan elegido para comenzar con esta tarea, lo hemos transmitido al Consejo, que vio con muy buenos ojos, y hoy hemos convocado a los socios para transmitirle esta inquietud. Y creemos nosotros que es un momento que no hay que desaprovechar. Las buenas prácticas agrícolas se están imponiendo en todos los lugares y para todos los productos, y la yerba mate en esto no va a ser una excepción, así que es un poco adelantarnos, ¿no?, a las exigencias de un futuro muy cercano. Hablamos de mejorar, optimizar, si se quiere, la calidad del alimento. Por supuesto, en todo su proceso, desde la chacra, ¿no?, hasta el paquete. Yo creo que nosotros estamos trabajando ya en buenas prácticas en secaderos, buenas prácticas en el molino, y hacer las buenas prácticas agrícolas sería el punto que completa todo el eslabón de la cadena.